Saludos y bienvenidos a un nuevo programa, en este caso el 192 de la octava temporada. Esto es FATV, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y aunque el fin de semana pasado no tuvimos pruebas de carretera, sí las tuvimos en circuito, concretamente con el CAVA, el Campeonato Andaluz de Velocidad de Automovilismo, en este caso en el circuito Mike G de Guadix. ¡Arrancamos! El CAVA, el Campeonato Andaluz de Velocidad de Automovilismo, está organizado conjuntamente por la Federación Andaluza de Automovilismo y 103 Octanos, siendo uno de los mejores campeonatos regionales que se disputan hoy por hoy en nuestro país. El CAVA sigue ofreciendo año tras año a los pilotos andaluces la posibilidad de competir en los mejores circuitos de nuestra comunidad autónoma, uno de los mejores de España, a precios además muy asequibles al tiempo que permite a los jóvenes valores, principalmente procedentes del karting, dar un salto a la competición oficial en pista. Cabe destacar que se trata de un campeonato abierto, por lo que la inscripción se amplía a pilotos de fuera de Andalucía y de hecho cada vez más son los pilotos que participan en el CAVA llegados desde otros puntos de la geografía española e internacional. Guadix, la ciudad granadina situada en la parte centro-norte de la comarca acitana, siendo el núcleo de población más importante de la comarca, la cual está formada por 26 municipios, constituyendo un núcleo receptor de turismo debido a sus monumentos, sus famosas casas cueva, la Catedral de la Encarnación, la Alcazaba de Guadix, en fin. Un gran patrimonio que tiene la localidad granadina y, como no, pues posee también uno de los mejores circuitos de España, el circuito Mike G de Guadix, que el pasado fin de semana daba el pistoletazo de salida al CAVA, el Campeonato Andaluz de Velocidad de Automovilismo. Y en esta ocasión, en esta temporada 2024, el calendario del CAVA lo van a componer 5 pruebas. Esta que os resumimos hoy, que se celebró el pasado 21 de abril en el circuito de Guadix en Granada. El 12 de mayo nos iremos al Andalucía Circuit en Almería. El 15 de septiembre a Huelva, a la zona de La Palma del Condado, con el circuito de Monteblanco. El 20 de octubre en tierras sevillanas, en el Sevilla Circuit. Y por último, finalizaremos este campeonato 2024 el 24 de noviembre en el circuito de Jerez Ángel Nieto, en la provincia de Cádiz. 21 equipos pelearon por la victoria, tanto en turismo, superturismos y Fórmula Mix, regresando la competición circuitera a la provincia de Granada con la primera prueba oficial de la temporada. El circuito Mike G de Guadix, que es el escenario elegido un año más por la Federación Andaluza de Automovilismo y por el Club Deportivo 103 Octanos para abrir una competición que cuenta además con la colaboración de la Diputación de Granada. El circuito Mike G de Guadix tiene una longitud de 3.000 metros con un ancho de pista de 10 metros, con 20 en la aproximación a la primera esquina y una recta principal de 700 metros, situándose su pole position a la izquierda de la parrilla de salida. 19 curvas técnicas rápidas y lentas con múltiples inclinaciones, 11 hacia la derecha y 7 hacia la izquierda. Y en este caso las competiciones se disputan en el sentido de las agujas del reloj, si bien el circuito Mike G de Guadix está homologado para poder disputar la competición en ambos sentidos. Precisamente en ese sentido antihorario, en sentido inverso, se le llama el sacacorchos, por la similitud de una de las curvas con el circuito de Laguna Seca en Estados Unidos. Una competición puntuable para las categorías de turismo, superturismos, Fórmula Mix, clásicos, Copa de Andalucía de 1.600 centímetros cúbicos, Trofeo Saxo, Copa Colombes, Trofeo de Andalucía Junior y Femenino y Copa de Equipos de Velocidad en Circuito. El CAVA 2024 arrancaba este domingo en tierras granadinas con un gran espectáculo del motor, con más de una veintena de equipos inscritos y una excelente acogida de pilotos y público. La jornada amanecía soleada pese a la gran tromba de agua caída el sábado en Granada y la pista ya en seco acogía a primera hora de la mañana a los primeros participantes. A las 10 de la mañana salían a pista los siempre espectaculares fórmulas que vienen al Campeonato de Andalucía, una de las mejores competiciones de velocidad de cuantas se organizan en todo el país.
Y una hora más tarde lo harían los turismos y los superturismos en un nuevo formato de mangas cronometradas que este año, y como novedad, alcanzan los 60 minutos. A las 12, dirección de carrera daba luz verde a la primera carrera del día. Los monoplazas entraban en acción con 25 minutos de rodada y el piloto noruego Juan Olsen con Radical SR1 marcaba el mejor tiempo por vuelta y lograba la primera plaza del scratch general en la Fórmula VIX, por delante de Michael Rose con Fórmula Renault y de Alexander Karlsson con Radical SR. Los siguientes en tomar la pista eran los turismos y superturismos. El vigente campeón de la categoría, el veterano piloto granadino Manuel Servillera, vencía con contundencia en la general y en la clasificación de superturismos con su Peugeot 308. El segundo puesto del podio era para Pierce Watson con Honda Civic, mientras que la tercera plaza se la adjudicaba el madrileño Jesús Ángel Morales con Renault Clio Cab. Tras un breve descanso, a las 2 de la tarde se retomaba la competición con una segunda carrera con dos fórmulas de nuevo como protagonistas. Juan Olsen vencía también en esta carrera y sumaba dos victorias en el día con Michael Gross a menos de medio segundo de diferencia. Javier Loax era esta vez el tercer clasificado. Creo que conseguir que tantos radicals corran juntos es genial. No es tan divertido cuando conduces solo. Muchas gracias a los otros muchachos que corrieron conmigo esta carrera. Estamos probando algunas cosas nuevas aquí y veremos si regresamos por el resto de esta temporada. Hemos tenido un fin de semana muy complicado, pero al final hemos salido último y hemos podido ir remontando y muy contento. Fin de semana contento, hemos terminado. Mi primera participación y mi primera carrera, sí. Gracias al Moreno Racing Team, que nos ha ayudado todo este fin de semana, hemos podido terminar la carrera. Hemos tenido muchos problemas con el coche primero, pero ahora... Hoy la segunda carrera ha funcionado bien, todo como yo lo quería. Es bastante difícil, pero estoy con amigos aquí y corremos juntos como amigos. El circuito es una pasada. Las curvas son muy buenas y muy buenas zonas de pasar a la gente. Y finalmente, en el scratch de los carrozados, triunfo de Damián Freda, Volkswagen Golf R300. El piloto uruguayo afincado en Málaga fue también primero de los superturismos, por delante del Peugeot de Servillera, que hizo esta vez segundo a 1,3 segundos de diferencia y a 3,5 del Honda de Pierce Watson, que se aupó a la tercera plaza del cajón tras una manga que finalizó antes de lo previsto por una salida de pista que obligó a entrar al safety car. Tuvimos una carrera bastante peleada con Servillera. Yo me le meto por dentro, él me respetó, pero en una cuando me fue a pasar por delante, yo no lo vi, nos tocamos, pero no fue culpa de él, fue culpa mía, quizás de los dos. Bueno, la primera tuvimos mucha mala suerte, veníamos primero, rompimos un semieje, una lástima porque no sumamos ningún punto, pero los chicos de Marbella Motorsport hicieron un gran trabajo, pusieron el coche a punto en tiempo récord, cambiaron la pieza y la verdad que contento por eso, por el esfuerzo de todos los chicos. Ha sido sin importancia, cada uno llevamos una buena carrera. Lástima que se ha salido un coche en la segunda carrera, pues no la hemos podido disputar y yo me voy contento y un año más veo que soy rápido, con lo cual soy feliz. Hay coches buenos y deberían de animarse los 4 o 5 coches que hay en Andalucía, bueno, porque merece la pena, es competitivo y es bonito y divertido. Afortunadamente ha hecho un día espectacular de tiempo porque ayer nos cayó el diluvio universal porque nosotros competimos en Madrid y venimos aquí a vuestro campeonato que es fabuloso. Y lo pasamos estupendamente, así que nos volvemos para Madrid con mucha satisfacción y muy contentos, la verdad. Nos queda un poquito lejos porque son unos 600 kilómetros, pero como os digo, en cuanto he tenido oportunidad y el calendario cuadró, merece la pena, nos hemos pegado la paliza, pero merece la pena, es un campeonato súper amigable, los pilotos son todos fantásticos, la organización por supuesto es tremenda y merece mucho la pena venir. Entonces animo a los que me vean, que vean, ya sean de otras federaciones, que vengan a participar porque merece la pena. El coche bien, terminado dos carreras y primera carrera iba también primero por los primeros dos vueltas. No, todo muy bien, contento. Sí. Llevo desde 2018 haciendo campeonato y muchos pilotos vienen, se van, hay algunos como Servillera que llevan aquí muchos años y como yo. Pero no, me gusta mucho el campeonato, es una edición perfecta.
y tenemos muy buenos circuitos en Andalucía y aprovecharlo, sí. En lo que respecta a la clasificación de la Copa Colombes, victoria en las dos carreras de Juan Antonio Ruano con Hyundai Getz. En féminas, el podio de las dos carreras fue idéntico, con la victoria para la joven piloto de Estepona, Noelia Benítez, con Hyundai Accent, y la segunda posición para la granadina Manuela Collado, esta última debutando en el CABA. Este campeonato lo voy a correr completo. Hice la última prueba del campeonato en diciembre en Jerez y ya este año a por todas. Muy bien, muy bien. Me he quedado con un poquillo de ganas de más con ese safety, pero muy bien, muy contenta conmigo misma. Ha sido una experiencia muy buena. Al principio con un poco de miedo, bueno, más que miedo, respeto, pero ya poco a poco le he ido pillando el truquillo y bueno, ya de última, si no llegase por lo que ha pasado, pues hubiéramos hecho algo, poquito pero algo. Hay mucho nivel, hay buena gente, buenos pilotos y me gusta el ambiente y todo. Es algo bueno para nosotras y a ver si nos animamos, que yo sé que tengo muchas amigas, yo en mi caso tengo muchísimas amigas que les gusta esto y lo que deberían hacer es animarse, porque esto es para todo el mundo, simplemente hay que tener ganas, no es más. Finalmente, en la categoría junior, la victoria en la primera carrera fue a parar de nuevo a manos de Juan Olsen, seguido de Alexander Carlson y de William Dick. Mientras que en la segunda y última manga, Olsen estuvo acompañado por Dick y Carlson, que invirtieron la segunda y tercera plaza, respectivamente. Son coches completamente diferentes, se comportan completamente diferentes, pero como yo digo, al que le gusta correr, corre con lo que sea. Es la primera vez que compito con la categoría 1.6 con Hyundai Accent. Como todos me conocéis de la temporada anterior que corría con el Porsche o con un Volkswagen Golf, y la verdad es que son coches muy divertidos y me ha encantado la experiencia. Sí, la verdad que está saliendo todo muy bien y la verdad que ha sido una aceptación muy grande la que ha habido con los Fórmulas. Tenemos una buena parrilla, están haciendo unas carreras bastante limpias y muy fluidas, que es lo que gusta a los espectadores y a los pilotos. La gente que ha habido aquí es bastante, ha habido mucha afluencia de pilotos y yo creo que estuvo para arriba. Creo aventurarme a que somos el único campeonato a nivel autonómico que tiene una parrilla de fórmula y eso es digno de admirar, vaya. La próxima cita del CABA será el próximo 12 de mayo en el Andalucía Circuit de Almería. Clasificaciones y podios de esta prueba del CABA, el Campeonato Andaluz de Velocidad de Automovilismo, en esta ocasión en el circuito Mike G de Guadix, en Granada. Ahí tenemos imágenes de la entrega de trofeos. Y en nuestra última parte del programa de hoy, nos vamos con la especialidad, digamos, base del automovilismo, ya que el karting es un semillero donde se forman los futuros pilotos. Cerramos conociendo lo que fue la presentación oficial de la nueva selección andaluza de karting para esta temporada 2024, acaecida en el Circuito Internacional de Campillos, en Málaga. La Federación Andaluza de Automovilismo vuelve a apostar un año más por la cantera. El pasado 19 de abril se presentó de forma oficial a la nueva selección andaluza de karting 2024, que debutó el pasado fin de semana en el Campeonato de España, CEC, que se celebra en el Circuito Internacional de Campillos, en Málaga. Un acto que fue presidido por el máximo responsable de la FA, Manuel Alonso, y por el presidente de la Comisión de Karting de la Real Federación Española de Automovilismo, Nacho Aviñó, y que ha contado con la asistencia de oficiales e integrantes de los equipos de competición andaluzas. Asimismo, el joven piloto almeriense Francisco Puertas ha sido el encargado de animar a la nueva selección a conseguir los retos que se plantean este año sus integrantes en el Campeonato de España de karting. Y deciros que estáis motivados siempre, que le hagáis caso a vuestros padres, por supuesto, que seguro que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque estáis aquí. Yo es lo que más me puedo enorgullecer de eso, del tiempo que he pasado con mi padre por toda España y el sacrificio que ha hecho por mí. Y bueno, si veis que esto no termina de gustar o tal, hay mil modalidades más dentro del automovilismo que podéis disfrutar.
La joven escuadra de la selección andaluza, equipo regional becado por la Federación Andaluza, intentará hacer un buen papel en el Campeonato de España y demostrar el gran potencial de los pilotos más noveles del automovilismo andaluz. En esta edición, la selección regional está integrada por 8 jóvenes pilotos andaluces que competirán por hacerse con uno de los títulos en el juego del ZEC 24. Marcos de Dios Gutiérrez, Marco Moral, Nico García, Gonzalo Gallego, Adrián Jiménez, Iñaki Villalba, Daniel Hernández y Álvaro Hernández. Nosotros, el proyecto este que empezamos hace unos años de crear una selección de niños e intentar de apoyarlo en la medida de lo posible dentro del Campeonato de España de karting, pues cada vez se ve que es una realidad. Y por supuesto que estamos aquí para ayudaros, para cualquier duda que tengáis, para cualquier problema que tengáis deportivo. Siempre estaremos aquí, no solo durante la carrera, sino en cualquier momento que tengáis cualquier tipo de duda, problema, inconveniente. Estaremos siempre para ayudaros. Esta selección y actuales pilotos del Campeonato de Andalucía de karting ha sido elegida, además, para representar a nuestra comunidad autónoma en la Copa de Selecciones Autonómicas que se enmarca en el ZEC 24. La puesta en marcha de la Copa de Selecciones Autonómicas nació hace 5 años a propuesta del máximo órgano de gobierno del automovilismo andaluz para incentivar y promocionar a los jóvenes talentos del motor en nuestro país. Se trata de una línea de ayudas y primas, tanto por carrera como por resultados finales en el campeonato, dirigidas a las jóvenes promesas andaluzas que compiten en el Campeonato Andaluz de Karting para que tengan la oportunidad de competir en el ZEC. La iniciativa permitirá continuar con la selección andaluza de karting y dará la oportunidad a pilotos federados en Andalucía de competir en la máxima competición nacional de la modalidad. Esta medida redunda en los objetivos de la FA de promocionar e incentivar a nuestros más jóvenes deportistas desde la base del automovilismo regional. Cabe recordar que el Campeonato de España de Karting ha sido una plataforma de formación para grandes figuras del automovilismo deportivo, como Fernando Alonso, Carlos Sainz, Miguel Molina, Roberto Meri o Antonio García, entre muchos otros. Decenas de jóvenes pilotos siguen hoy día los pasos de sus ídolos y lo hacen desde este campeonato, que cuenta con importantes patrocinadores. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí todo por hoy. Y nos volvemos a ver dentro de 7 días para volver a compartir la pasión por el motor. Por las cunetas o por aquí, en FAATV. Buena semana.